Compañeros, les pido que mantengan las tiendas de campaña limpias. En todas hay un manual de instrucciones para su uso. Al terminar, quiero que me lo devuelvan, ¿de acuerdo? No tendrán ninguna duda del uso porque yo mismo redacté las instrucciones. Asegúrense que las tiendas estén bien armadas, por favor. Y quiero que me regresen mi manual. Y tú, retírate, por favor, del fuego. No quiero accidentes. ¿Bien? ¿Dónde está Sanem? Sanem está en aquella tienda. ¿Por allá? Gracias. Oh, muy buenas noches. ¿Qué se le ofrece? ¿Se le perdió algo? Te conocí en el vecindario, ¿verdad? No lo sé, señor. La última vez que lo vi estaba mojado. ¿Existe una diferencia entre una persona mojada y una seca? El cuerpo mojado brilla y el cuerpo seco es más deslucido. El cuerpo mojado se considera sexy y de un cuerpo seco no se puede decir nada. Y no creo que eso... ¿Qué estás haciendo? Eso sí que no. Okay. No quiero que se sienta atacado, pero esto es propiedad privada. Hay un límite de privacidad. Severset, desaparece. Pero estaré cerca. No lo olvide. ¿Señor Jan? ¿Un admirador? Un trauma de la infancia sería más conveniente. ¿Estás bien? Sí. ¿Necesitas algo? ¿Tal vez una manta, una almohada o agua? No, gracias. Parece que después de regresar del mar, todos nos miran extraño. ¿Ah? A mí no me importa que miren, que hagan lo que quieran. ¿Te molesta? No. ¿Vamos a caminar? Claro, vamos. ¿Sí? ¡Hay insectos! ¿Qué sucede? ¡Ay, me pican! ¿Por qué los gritos? ¡Es una cosa enorme! ¿Qué? ¡Jan! ¡Hay un insecto peludo y horrible! ¿Será una tarántula? ¡Ayúdame! ¡Ve a ayudarla! Buenas noches. Ven, ya tranquilízate. No pasa nada, por favor, tranquila. ¿Dónde está ese insecto? ¡Ayúdame, Jan! ¿Dónde? Está... ¡Ay, está ahí adentro! ¿Qué es eso? ¡Ya me picó! No veo nada, Deren. No lo sé. Tal vez se fue o se escondió. No sé. Te juro que era horrible, peludo, negro, con alas. Quería comer. Sí, de verdad tiene alas. Debió volar. Ya no está aquí. Puede ser que por el miedo me haya confundido. Quizá no tenía alas, pero no puedo dormir aquí, Jan. ¿No exageraste un poco? A mí me parece que sí. No hay ningún insecto. Puedes dormir. Siento que me muerde. Es como si algo caminara por mi cuerpo. Sanem. ¿Señor Jan? ¿No te desperté? No quise llamar de nuevo ni quería molestarte. Estaba despierta. Yo también. Salí para ver si lo encontraba, pero... ¿No está aquí? Estuve caminando un rato. Y encontré un pequeño lugar cerca del mar. Es probable que pase la noche aquí. Hay mucha gente a tu alrededor y obviamente no podemos estar solos. Tienes razón. Sí. Pero no cuelgues porque quiero oír tu voz. ¿De verdad? Es la primera vez que tenemos una plática romántica. Tu voz me parece extraña. Es algo como... si tuviera una profundidad especial. Hablo como siempre. No sé. Ahora siento que tu voz suena muy bien. Mejor cambiamos de tema. Comienzo a decir tonterías por los nervios. Voy a colgar. Está bien. Buenas noches. Dulces sueños, Sanem. Gracias. Thank you.
¿Sanem? Hola, John. Vine 5 minutos a verte. Está bien, bienvenida. Ahora que ya te vi, tengo que volver. No te vayas. Por esta vez, ¿podrías olvidar los pretextos? No sé. Tal vez puedas quedarte más tiempo. ¿Qué dices? Claro, si eso quieres. ¿Por qué no nos sentamos? Solo que necesitamos sentarnos al mismo tiempo para no perder el equilibrio. 3, 2, ¿lista? 1, ahora. Muy bien. Espero que no te moleste. No, pero tengo miedo, ¿sabes? Eres lo único a lo que le tengo miedo en la vida. ¿Me tienes miedo? ¿Por qué? No lo sé, eres como el viento y a veces siento que no puedo atraparte, como si tu naturaleza siempre fuera huir. No puedo retenerte entre mis manos y no sé cómo decirte lo que pienso. Para que no me malentiendas y salgas huyendo, o tal vez me pidas que me vaya. Quiero pedirte perdón por lo que sucedió. No digas nada. Dijimos que no discutiríamos ni haríamos preguntas. Dejemos que todo fluya. Sí. ¿Estás cómoda? ¿Quieres recostarte? Creo que sería más cómodo. Ven, ven, recuéstate. Bueno, lo intentaré. Es más sencillo si saltas. Anda, salta. Aquí voy. Bravo. ¿No te parece más cómodo? Sí. Las hamacas me gustan. Sí. Ahora a mecernos un poco con el pie. ¿Cuántas estrellas hay esta noche? De hecho, cada noche a tu lado es... No te detengas, continúa. Di lo que quieras decir. ¿Tienes alguna estrella? Es decir, ¿una estrella favorita? No tengo ninguna en especial, pero por lo que entiendo, tú sí la tienes. ¿Cuál es tu estrella favorita? Sí, es Orión. ¿Orión? Elegiste más de una estrella. Es toda una constelación. Eso va bien contigo. ¿Conoces su historia? Cuéntamela. Te la diré. La hermosa Artemisa era conocida por ser una gran arquera. ¿Una mujer arquera? Me gusta. Artemisa conoció a un gran y experto cazador, Orión, y se enamoró de él. Pero el hermano de Artemisa, Apolo, tenía celos que le prestara más atención a Orión. No quería que fueran felices, ni que estuvieran juntos. Así que le tendió una trampa a Artemisa. ¿En serio? Ven aquí. Sigue contándome. Le propuso una competencia. Tenía que dispararle un objetivo lejano en medio del mar. Desde esa distancia parecía una roca. Pero en realidad era Orión. Había entrado al mar a descansar y flotaba boca arriba para admirar el cielo. Pero Artemisa no lo sabía. Lanzó su flecha y fue directo al corazón de su amado. Orión estaba herido de muerte. Artemisa no podía con el dolor. Y decidió que para perpetuar su amor, una constelación se llamaría Orión. Una vez más me cuentas una historia triste. ¿Dónde está Orión? ¿Podemos verla? Muéstrame tu constelación. Es la más brillante de todas. Puedes verla desde cualquier parte del mundo. ¿Ah? Te la mostraré. Es mejor que me vaya. Por favor, 5 minutos más. Por favor, por cinco. Favor, por favor. Por favor. 5 minutos. Por favor. Thank you.
Buenos días. Buenos días. Gracias por quedarte a solas conmigo. ¿A solas? John. John, es de día. ¡Se acabó la noche! ¿En qué momento pasó tan rápido el tiempo? ¡No puede ser! ¡No lo entiendo! ¿Quieres una taza de té? ¿Té? ¿Dices tomar té? Sí. No, gracias. No te molestes. Te dije que me quedaría solo 5 minutos. Y estuve aquí toda la noche. Es mejor que me vaya. ¿Dónde está mi bolsa? ¡Ay! ¿Estás bien? Ya nos vemos después. No te preocupes por mí. Nos vemos. ¡Adiós! ¿Lo recuerdas? Había una cáscara de plátano en el piso. Se cayó y me reí mucho. Sí, vi esa escena. Siempre me hace reír. Puedo ver ese episodio 1000 veces. ¿Recuerdas al gato que lo perseguía? Sí, era gracioso. Es de mis animaciones preferidas. También la mía. Qué casualidad. Tal vez algún día podamos ir al cine. Puede ser. ¿Sí? ¿Qué tipo de películas te gustan más? Las animaciones, en primer lugar. Igual que a mí. ¿Cuántas coincidencias? ¡Sanem! Veo que se llevan muy bien. Sí, pero casi nos matas de un susto. ¿En dónde estabas? Deren gritó toda la noche por los insectos. No nos dejó dormir. ¿No la escuchaste? Sí, claro que los oí. Por eso estoy tan de buen humor. Date prisa, el equipo viene en camino. Debemos prepararnos. Cierto. ¡Compañeros, preparemos todo! Cuéntame, ¿qué pasó en la noche? Ya te contaré, pero ahora no es el momento. Vamos. Tus padres están por llegar. ¿Qué? Sí, lo que oíste. Vienen en camino. ¡Deprisa, despierta a Severced y a los demás! ¡Musa! Aquí tienes. Esto sí es un desayuno. Mira la variedad, Osman pensó en todos los gustos. Muy bien, disfruta las vitaminas. Solo nos faltaba el jugo de naranja. Y el pan de mi madre. Hoy me siento tan feliz y con mucha energía. Sí, eso salta a la vista. Estoy segura de que tu energía puede verse hasta las Islas Galápagos. Veo la vida de una forma diferente. Lo que te proponga sucederá. Y algún día voy a desayunar en las Galápagos, ya lo verás. Hoy tenemos mucho trabajo. Tenemos que ser prácticos, flexibles y rápidos para que todo salga bien. Contamos con muy poco tiempo. Pero me parece que todos saben qué hacer. ¿Qué bien? Hay coordinación y también concentración. JJ, no quiero que olvides que mañana por la noche tienes que ver al vigilante para entregarle todo ese material, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Quién le dijo que viniera tan temprano? Solo de verla me comienzo a estresar. El equipo de exnovias se ve muy agresivo, Deren. No caeré en su juego, no importa lo que tramen. Buenos días. Buen día, Aileen. ¿Cómo estás? Quise darte la bienvenida con los brazos abiertos y ser la primera en ver tu hermoso rostro. Yo también te extrañé mucho.
Estoy tan feliz por el día de hoy que ni tú interrumpirás mi estado de ánimo. No te preocupes, no interrumpiré la grabación. Me sentaré y miraré cómo trabajan los demás. Aileen, yo me encargaré. Buenos días, Polen. Buenos días. ¿Dónde está John? Estaba por aquí. Si quieres, iré a buscarlo. No tardo. No te molestes. Será más fácil si yo lo busco. Ah, ahí está. Ah, es cierto. Me voy con él, ¿sabes? Me hizo mucha falta anoche. Lo extrañé tanto. En fin, nos vemos después. Claro. Sanem, cuando termines, ¿puedes traerme un café? Sí, te lo llevo. Si no es molestia. Jan. Sí. ¿Cómo estás? ¿Descansaste anoche? Te ves cansado. ¿Que no dormiste? Sí, dormí muy bien. Mejor que otros días. Sabes que me encantan este tipo de lugares. Sí. El clima fue maravilloso, algo cálido. Es una lástima que no te quedaras. También habrías descansado mucho. No. ¿Sabes? Me gustaría que habláramos. ¿Podemos hacerlo antes de que comience la filmación? Claro, podemos platicar en aquella zona. Habrá menos ruido. Bien. Disculpe, ¿de casualidad habrá visto a la señorita Polen? Sí, la vi. Están por allá. Ella y Jan se fueron juntos. El amor que hay entre ellos se nota. Me encantan. Entiendo. Le llevaré el café que me pidió. No creo que por ahora le interese tomar tu café. Está en un momento romántico. Tú me entiendes. Claro. Jan, quiero preguntarte algo. ¿Todo lo que hemos vivido durante tantos años juntos ya no te importa nada? Claro que sí. Te importa. Lo pienso y aún no puedo entenderlo. Esa chica siempre anda detrás de ti. No te deja ni un minuto en paz. No quiero que lo niegues porque yo misma lo vi. Además, date cuenta del tipo de vecindario en el que vive. Puedes pensar que alguien de un lugar así tiene cosas en común contigo. Pon los pies en la tierra. ¿De verdad no lo crees, Jan? No me digas que esa chica te conviene. Deja todo este juego, ¿quieres? Mira, ni siquiera puedes pensar en ella para tener una relación pasajera. Entiéndelo, por favor. Le romperás el corazón y lo peor es que saldrá lastimada. Es una muchacha sencilla, solo ve dónde vive. No hagas esto, Polen. Está bien. No diré nada más, solo quiero pedirte algo. Que pasemos el tiempo juntos. Hasta mañana por la noche, así tendrás tiempo de pensar. Y en la noche, me dirás tu decisión. ¿Está bien? Está bien. Lo que me pides no es ningún problema para mí, Polen. Podemos pasar este tiempo juntos. Pero no lo forcemos. Tomé una decisión. Te lo repetiré por última vez. Esto se terminó. No hay más que pensar. Así que, si no puedes aceptarlo, regresa. No quiero que te sientas mal, ni tampoco yo. Señor Jan, cuando guste, estamos listos. Ahora voy. Adelante, ve. Tienes todo el tiempo del mundo. Siéntete segura. Imagina que eres una chica de La Habana con esa cadencia. Quiero que camines pausado, pero con cierto movimiento, Gulis. Algo elegante, pero sencillo. Está bien. ¿De acuerdo? Mirada arriba y siempre sonríe. Exactamente igual que lo que haces en la oficina. Sonríele a todos. Sé tú misma, Gulis. Solo eso. ¿Entendido? Muchas gracias. Osman, lo hiciste muy bien. Tú sigue así.
Disculpe, señor David, pero ¿qué tiene de especial su actuación? Ese no es guapo, no le veo un talento actoral innato. Cualquiera podría hacerlo mejor que él, es solo un carnicero. Yo podría tomar su lugar y... ¡Y siéntate! Si todo está listo, vamos a comenzar. Oh. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Que todo vaya bien. ¿Qué está haciendo, Sanem? De verdad que esta chica está bien viajada. Puede ser, JJ, pero esa es su forma de ser y le va bien. ¡Tres, dos, uno, acción! ¡Qué guapo se lo hace muy bien! ¿Te gusta? Y eso que no me cambié. Sí, mucho. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Jan? Ah. ¿Mm? Ah, es todo. Tomamos unos minutos. Que le quiten brillo a la nariz. Gracias. ¿Quiere un poco de agua? Me encantaría. Gracias. Eres muy amable. Ahora se la traigo, señor Jan. Eso no está bien. Eso no es ético. No puede sentarse al lado del jefe. ¿Estamos listos? Iré a corregirla. Tiene razón. A sus posiciones. Una toma más. Osman, levántala un poco. Sanem, ¿qué estás haciendo? No puedes sentarte al lado del jefe. Arriba. No me moveré. Suéltame. Tengo algo que hacer. ¡No, Osman! Esas no fueron las indicaciones que te dieron. Aprende a escuchar. Debes mantenerla más arriba. ¿Qué haces? Solo tranquilízate y vete a sentar, por favor, Musafir. ¿Qué te pasa? ¡Ya vete! ¡Eres un imprudente! Señor Jan, discúlpelo. No vuelve a pasar. Descuide, no pasa nada. Vamos a concentrarnos todos a su lugar. No se veía el producto. Era algo sencillo. El idiota solo tenía que levantarlo. No sigas con lo mismo, muchacho. ¡Tres, dos, uno, acción! ¿Qué clase de doctorcillo eres? Yo puedo hacer lo mejor. ¡Insiste demasiado! Te lo repetiré. Solo tienes que... ¡Pero basta! ¡Ya lo que me dijo! ¡Otra vez! ¡Sáquenlo! ¡Que no lo dejen entrar! Musafir, ¿qué te pasa? No entiendo por qué haces esto. No puedo hacerlo. Quiero intentarlo. Tengo que hablar. ¡Yo soy mejor! JJ, ve con ellos, por favor. Asegúrate que no lo lastimen. ¡Qué vergüenza, Niat! ¿Por qué se comporta así? Es la misma locura de su madre. ¿La heredó? Oye... Dijimos estar juntos, pero no me refería a algo físico como esto. Bueno, en mi opinión, no está mal. Sí, a mí también me gusta. Podría quedarme aquí sin problemas.